Le digo que es una mutación. Una mutación es un cambio que experimenta los cromosomas a nivel molecular que te dan como fenotipo algo diferente a lo que se fue programado. Para que exista una mutación tiene que haber un estímulo. El estímulo para que cree una mutación a nivel cromosomial molecular demora mucho. Demora cientos de miles de años. Puede demorar hasta 1 millón de años para que exista un cambio. Una abeja, por ejemplo, una avispa del paleozoico, es igualita a la de ahora. Entonces, cuando han habido cambios en los animales, en los vertebrados durante tiempo, ha demorado cientos de miles de años. Y cuando pretenden que el hombre apareció hace 120 mil años y se trasladó por toda la Tierra y mutó y cambió... 150 mil. Ya, y cambió... El Homo sapiens. Ya, el Homo sapiens. Y que de ahí se trasladó, cambió, formó razas y todo eso. Es casi imposible. Pero es que a nivel biológico. En las Galápagos la evolución corrió rápido. Claro. Te digo, porque los plazos dependen muchas veces del entorno. Del entorno. Sí, pero te digo, la capacidad de adaptación puede ser hasta 5 generaciones. A nivel, no. A ver. Y no es una mutación, son muchas. No, pero del hombre que nosotros conocemos, mira, tú hablas de 5 generaciones. Del hombre de hace 2000 años, esos cambios no hay. Recién ahora estamos en la teoría del intercambio de cruzamiento, de migración, ahora que han viajado de distintos sitios. O sea, el hombre no puede haber escapado a la ley de los demás seres vivientes. Todos los seres vivientes son propios de cada sitio. Todos los seres vivientes han tenido una ley de desarrollo. Pero puede haber una mutación de una generación a otra. O sea, mira, el hombre va a haber... De una generación a otra. No, puede haber un cambio... Cada vez que hay una reproducción del ADN puede haber una mutación. No, solamente puede ser... Ahora un ADN creo que tiene millones de moléculas, millones de genes. En un cromosoma hay millones de genes. Si hablamos a nivel químico es infinito. Si a nivel químico es infinito. Ahora mira, ¿por qué el hombre escapó a toda la regla de los diferentes animales? ¿Cuál fue la razón para que el hombre haya aparecido en un sitio y se haya tenido que trasladar y los animales no? ¿Por qué esa...? Los animales también se han trasladado. No, está bien, se han trasladado. Hay tigres trasladando. Hay tigres en China, hay tigres en la India. Claro, pero son propios muchos de cada lugar. ¿Y por qué se adaptaron a ese sitio? No, claro, son propios de acuerdo al medio, del elefante, la jirafa o los auquenios de acá, son propios. Además, el hombre tiene más capacidad de adaptación. Claro, la inteligencia. Pero el hombre no tiene alas, no corre como los... No olvides que los insectos, las palomas están en todo el mundo. Y las gallinas, menos en la Antártida. Claro. Cuando vuela, llega a la inteligencia. Claro. El albatros llega acá, llega allá. No hay animales que migran, pues, por ejemplo, los... Bueno, pero tú, ¿qué haces? ¿Qué haces eso? Hay una... La teoría de la migración. Entonces, ¿tú cómo crees que prefieres? El hombre... Por ejemplo, el pingüino es de la Antártida. Y sin embargo, se vas a Paracas... Pingüino. Y yo los he visto, no lo he visto. El pingüino de Julio. Yo he visto el pingüino de ahí. Lo he visto en el zoológico. En la Galápagos hay pingüinos. Y es una zona ecuatoriana. Pero eso quizás uno no sabe. Ese es el pingüino de Humboldt, que es uno de las zonas más pegadas a la corriente fría. Pero han migrado, no son propios del lugar. Pero te digo, ese ni el de Galápagos ni el de Paracas. Han migrado. ¿Por qué se llama pingüino de Humboldt? Porque en la corriente fría es donde se desarrolló. Porque migró a través de la corriente. Está bien, pero migró a la Antártida. Pero pertenece a esa zona, no es de la Antártida ese pingüino. Sí, es de la Antártida. No, sí, el pingüino de la Antártida. Es la Antártida. El pingüino salió de la Antártida y cambió. Se hizo más pequeño, perdió la cantidad de grasa, cambió. Sí, pero es, te digo, es una variedad entre los animales. Es como la Cojinova. La de Perú es diferente a la de Chile. Teniendo el agua para poder vivir y trasladarse, son propios de cada sitio. El medio, el clima, la temperatura, la latitud, hace la función y hace al ser. Por eso los seres somos diferentes. No porque sean más bonitos, más feos. Son cada uno de cada lugar. La característica de cada raza es propio del medio donde desarrolló. Está bien, pues. Claro. Pero te digo, el hombre no puede haber escapado a esa regla. Está bien, migró y se acabó. Pero no alcanza, pues, con 150 mil años a pasar todo eso. Pero claro que sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo repites? No existe. ¿Sabes qué? Se han encontrado los fósiles, el nombre de Leakey, Lucy, se
se han encontrado en África Oriental. Eso es que encontró al hombre. Eso es lo que y yo... se ha hecho experimentos genéticos y sale la distribución. Los, ya se descubrió que el hombre de Java, son los antropólogos. Y se ha descubierto todo. Es un ejemplo mucho más sencillo. Los antropólogos no son científicos. No, en el. En el yo conocí en Paita, cuando viví en Piura, en Paita, una señora que era morena. Es morena. ¿Ya? Se casó con un señor que era blanco. La hija, yo la conocí a la hija, conocí también al esposo, después también se divorció, por cierto. ¿Ya? La hija le salió. Una cosa, ya no era morena, no era negra, no era, era, tenía bastante blanca, pero no era tan blanco como la padre japonesa. No, era, no, ahí no entraba nada en la raza japonesa o la etnia japonesa. Esa chica, ya que la conocí, yo era una jovencita, tenía 11 años, ¿no? Y la chica creció y se casó, se salió de Paita y se casó con un alemán. Se casaron, se fueron a Alemania y tuvieron un hijo. Y el hijo ahora es blanco. Es blanco, ¿pero es qué blanco? ¿Qué quiere decir con él? Es blanco, de ojos azules y todo. O sea, bueno, ¿no? Negro. No, pero ¿cuál es? No, lo que quiero decir es, en dos generaciones, de la madre. Eso no se llama mutación. Al nieto, eso es, yo no he dicho que sea mutación, lo que digo es un cambio. No, eso no es cambio. Por supuesto que no era cambio. No. Si la abuela había sido negra, eso es mestizismo. Y el hijo, y el nieto, ya parece que es un alemán. Eso se llama. Quiere decir que había un cambio. No vas a decir que son iguales. Eso se llama. No son iguales. Cambio ha habido. Eso es mestizismo. Eso es cambio. Eso no es mutación. Es un cambio. Ha cambiado. No, lo que se refiere biológicamente es lo mismo. ¿No? Se refiere a que ha habido un mestizaje. No, digamos, genéticamente podría ser más o menos porque tienen la misma cantidad de cromosomas que tiene solo la especie humana. Bueno, eso no ha habido. Pero yo me refiero que cambio ha habido. Mira, nosotros no somos diferentes, ¿no? Porque estamos en la era del mestizismo. Los cuatro tenemos tipos distintos, no podríamos definirnos en qué raza. Pero tenemos también padres y abuelos y ancestros diferentes. Somos diferentes, somos diferentes. Los cuatro, acá en claro, este momento. Pero los cuatro tenemos ancestros diferentes. Esta persona, el nieto y la abuela, son de una misma línea. Pero no me estás hablando de mutación. Son de una misma. Eso no es mutación. Pero es un cambio. Y es un cambio bien apreciable en solamente eso es lo que yo dos digo. Generaciones. Eso es las personas, las especies cambian. Eso es hibridismo. Los perros cambian. De la calle son híbridos y tienen un montón de formas. Y hay perros que los mantienen en su raza, así, que no son híbridos, ¿no? Entonces, igual en las personas, cuando ha habido ya la época del traslado de gente de un lado a otro, ahora es el intercambio de ADN. Pero el Homo sapiens sigue siendo el mismo, no es una mutación con respecto al actual. Es el, decía, hace 150.000 años, es el mismo Homo sapiens, es la misma especie. Exactamente, es la misma especie. Pero genéticamente es exactamente igual, no ha habido un cambio. No, ¿Y por qué son tan diferentes? ¿Qué? No ha habido. ¿Y por qué y si ha habido mínimo, aunque sea algo? ¿Por qué si partió de una sola, por qué son tan diferentes las razas? Ah, porque eso te lo explica Tenigama. Ah, pues esa es la adaptación al medio. La adaptación al medio. Pero eso requiere mucho tiempo, no es tan rápido. No. Pero ¿te parece poco tiempo, 100.000 años? Poco es. No, si te estoy diciendo que en dos generaciones, uno es moreno y el otro es blanco. ¿Cuántos son 100.000 años? Te voy a decir cuántos son 100.000 años. 300 generaciones. No, 3.000 generaciones. Yo he visto en televisión que el Homo sapiens, que tiene 150.000 años, han habido 4.000 generaciones, 100.000 claro. Años, 3.000 generaciones. Es un montón, pero es poco. Es un montón. Es poco para trasladarse, para ir de un sitio a otro. No, es muchísimo. Uf, pues, pero por favor, si estamos viendo que el generaciones. El hombre en América, en Nacho Lalorati, 4.000 generaciones en Homo sapiens. El hombre, todos descendemos de África Oriental en 4.000 generaciones. 300.000 generaciones, 100.000 años. 3.000 generaciones. No es eso, es bastante. Otro ejemplo, por ejemplo, la raza indígena, el hombre cobrizo, ya desciende de habitantes siberianos, que tienen un tipo diferente. Y en 15.000 años, mira cómo ha cambiado. Cómo se ha adaptado a los Andes y todo. ¿Cómo en 15.000 años? Y el selvático es distinto al de los Andes, porque tiene un clima más caluroso. Claro. Es más chino. Y no tiene la influencia de la altura, ¿no?
de la actitud. Claro, más claro. No, o sea, por supuesto que en 15.000 años puede haber un montón de cambios. Como no lo hay en 100.000, es clarísimo. Las razas se han podido dar perfectamente. ¿Y por qué la especie humana fue la única que apareció en un sitio y se trasladó? Y el resto de seres vivientes no pasa lo mismo. No todas las especies, hasta las vegetales, se trasladan. Los vegetales que se supone que no caminan, se trasladan porque la semilla vuela. Vuela la semilla, o se va con un pajarito, o se va con un insecto, y se va. O sea, también las especies. Pero son propios de cada sitio. Tiene un origen, pero migran. No, tú vas. Tiene un origen, pero migran. Tú vas, por ejemplo. El caso de las Galápagos es la prueba más palpable de eso. En las Galápagos no había nada, porque surgieron del mar. Eso ya se ha hecho. Volcánico, es totalmente volcánico. ¿Ya? Y es imposible que hubiera habido ningún ser vivo, ninguno, por las temperaturas enormes en que había. Una vez que se fue enfriando y todo eso, después de 4 millones de años, 3 millones de años y todo eso, ya. Llegaron a través del viento, llegaron ciertas especies vegetales, y después otras emigraron en forma submarina, ¿ya? Y otras llegaron finalmente por el mar, casi nadando, como el caso de las iguanas, ¿no? Entonces ahí vemos cómo las especies sí se trasladan. Sí se trasladan, por supuesto. Todo lo que se ha formado y enfriado de la corteza terrestre se ha poblado. ¿Ya? Eso no es novedad. ¿Ya? Eso no es novedad. Claro que no solo las Galápagos, Hawái, Madagascar, todas las islas, todos los continentes, todos los continentes ha sido así. Después de que se enfriaron, se han poblado, y se ha poblado de lo que le tocó por poblarse. Si tú vas acá en la cordillera a distintas alturas, encuentras especies vegetales propias de cada altitud. Esa no baja y crece acá. Cada especie es una franja así de la altitud, del medio. Del clima, o sea, se trasladan y todo, pero lo que tú quieres decir entonces es que tú estás, al final, ¿qué quieres decir? Que un estudio ha llegado a la conclusión de que el hombre es originario de cada continente, o todo lo de cada continente, ¿no? O de cada. No, o sea, no es que se lo en África y emigró, sino que. O sea, que hay cuatro especies distintas. No sé si cuatro o cinco, pueden ser seis de cada. Claro, de entonces tú hablas de que en realidad no la especie humana. Porque tú sabes que han habido varias, para posible estuve leyendo que podían haber existido. Una que apareció y desapareció. Hay varias ramas, eso está muy claro. Homínidos. ¿No? Un homínido que apareció y desapareció. El cromañón fue un homínido que desapareció. Pero la actual es una. El cromañón es neandertal. Perdón, el neandertal. El cromañón es el homo sapiens. El neandertal, es decir, un lazo. El neandertal, por ejemplo, desapareció. ¿Y de dónde surgió? ¿En Europa? En Europa, el neandertal. Entonces, claro. Entonces, hay otras. Hay los Australopithecus también. Hay otras que también pueden haber surgido homínidos y desaparecieron. Pero la teoría es que todos nosotros somos de una misma, del Homo sapiens. Y que de ahí se migró a todo el mundo. Una. No hay dos especies humanas, hay una especie humana. Tú dices que hay cinco especies humanas. No, especies no. Variedades. Pero entonces hay variedades. Especie es una. ¿Acaso hay dos especies de, por decirte? Una especie. ¿Y esa especie cuál es? La humana. La especie es Homo sapiens. Ya. La especie es Homo sapiens. ¿Eso tiene que haber migrado? Las variedades. No, dice que surgió de cada, en cada continente. Estas son varias especies. No. La especie es una porque tiene la misma fórmula cromosómica. ¿Cómo puede aparecer ahí más forma cromosómica? Porque evolucionó también las gallinas en diferentes partes. Pues evolucionó a partir de los perros también. De simio, digamos. Pero nunca se han encontrado ningún resto humano que sean tan antiguos como los de África. Los de África son mucho más antiguos. Pero eso no es culpa de nadie. De que no hayan encontrado, encuentren ese estudio antropológico. Tú me hablas como. Estamos teniendo que hablar de hecho. No, tú me hablas. El hecho frío es que está ahí. Claro, tú no especulas así. No, tú me hablas a nivel antropológico, que no es científico. Yo te hablo de los restos antropológicos, ahí está físico. Claro, los antropólogos pueden cambiar. Antropólogos sí a físico. Que encuentren. El día que van a encontrar más cosas, cambian. Muchas cosas antropológicas. Pero nunca he encontrado algo ni siquiera cercanamente, porque estamos hablando de que el Homo sapiens tiene más o menos entre 100, algunos 150 y otros dicen 250 y hasta 300.000. Vamos a ese rango, de 150 a 300.000 años. Ningún resto, ni de Australia, ni en América, ni en Asia, ¿ya? Se acerca, pero
se acerca, pero ni lejanamente a eso. Ninguno. Entonces, ¿cómo puede ser que haya surgido, ya, muchísimo después, sabiendo de que ese problema de los antropólogos, no mío? ¿Y tú cómo afirmas? Biológicamente, por el tiempo, lo que ustedes no entienden, los antropólogos son descriptivos, no son científicos. Ellos solamente describen lo que van encontrando y le dan sus teorías, pero no hacen trabajo científico. Entonces, el encontrón siempre, en cualquier cosa que se tenga que conversar, es con antropólogos, con periodistas, con gente que, por decirte, ha leído un poco de muchas cosas, pero a nivel científico. Es decir, que 150.000 años de Homo sapiens, pero es que el Homo sapiens aparece hace 150.000 años, pero la evolución no es en los 150.000. Para que aparezca hace 150.000 años han pasado 4 millones de años. Pero supuestamente la primera raza sería raza negra, ¿no? Según la teoría actual. Pero la Mapitecus era un homínido. Luz tiene 1 millón. No, Luz tiene más. Tiene más de 2 millones. Sí. Porque Luz es un Mapitecus. Ha pasado 4 millones para llegar al Homo sapiens. 4 millones de bastante. Sí, está bien. Ahí, en eso, sí se basa. No solamente eso, son como 10 millones de que los primeros homínidos comenzaron a aparecer. ¿10 millones? Sí, como 10 millones de años. No te hablo de las versiones de antropólogos, ¿no? No te hablo más o menos en por paralelo con otras especies. Pero ¿no te parece que en ese tiempo no ha habido tiempo para hacer eso? Con mayor razón, pues, ¿cómo lo aseguran entonces? Pero ha habido tiempo. No, tú me dices que no ha habido tiempo, pero a nivel científico uno sí puede pensar poco. Pero a nivel antropológico o histórico. Pero tú me dices que las más antiguas se las han encontrado en acá, América. Acá, las más antiguas del mundo. ¿Cuál? La del Chinchorro. 12.000 años. Más antiguos de las egipcias y las chinas. ¿Qué cosa? Las momias más antiguas del mundo. ¿A momias? Porque mira, si la cultura pasó por Norteamérica, por Alaska, yo sí puedo aceptar creer de que los esquimales, los que pasaron, sí, porque ellos manejan el hielo, todo, ellos sí pasaron a Alaska, pero se quedaron ahí. No bajaron. Pero de bosque sí bajaron. No, pero ellos son de. Pertenecen a esa tierra, a ese hielo, a eso. Ellos aquí van a bajar a buscar otros climas. ¿Cómo sabes que no bajaron? Porque por su característica, te digo, por la característica en todo eso, en la cuestión de fenotipo y biología y mutaciones que no alcanzan, ellos no pueden haber formado los incas, jamás. Jamás pueden formar. Mira el fenotipo de los incas, la forma. Pertenecen al clima, pertenecen al sitio donde desarrollaron, a la cordillera. Entonces, ¿dónde vinieron, por ejemplo, los incas? Los incas se desarrollaron acá. Acá, en esta zona. O sea, es un... No los incas, te hablo de evolucionaron. Te hablo de los antiguos peruanos. Los antiguos peruanos son propios, son homínidos de América, ¿acá? Claro. O sea, más o menos la teoría de Florentino Medina. Claro, pero claro. No el hombre que nació en la Patagonia, sino nació en el Cusco. No, bueno, él lo encontró uno ahí y eso es un poco novelesco, ¿no? Lo que ya pero la eso está descartado. También totalmente descartado. ¿Quién lo descarta? Los antropólogos. Está descartado totalmente porque los restos de Amerino no tenían la antigüedad que él decía. Mira, lo hicieron los estudios y se encontraron que la antigüedad que él atribuía no era tal. Y ahora sabemos, inclusive, o sea, con mayor razón, que aún tuviendo la antigüedad que él decía, también se quedaba corto. Porque los humanos que se han encontrado todos los restos físico que se han encontrado en África Oriental son muchísimo más antiguos, pero mucho, ¿no? Y eso sin contar, estamos hablando del Homo sapiens, eso sin contar todos los otros homínidos, ¿no? El Homo erectus fue la primera especie que migró del África, muchísimo antes que el Homo sapiens. Claro, pero tú me hablas en todo momento todo lo referente a antropología, yo no puedo conversar contigo científicamente. La antropología no es ciencia, es descriptiva nada más. Pero es ciencia. No es ciencia. Es medir, es saber, es describir. Bueno, la antropología es descriptiva. La antropología no es ciencia, ¿no? No,
Es conocimiento, una disciplina. Bueno, si queremos reducir al mínimo todas las... Solamente la matemática, la química y la física. La biología es ciencia. Bueno, la biología era cuatro. Química. Claro. Yo te hablo del punto de vista biológico. Cuatro. No antropología. Biología, química, matemática y física. Son las únicas ciencias. Los demás son disciplinas. ¿No? Ciencias aplicadas. Porque en el caso de la ingeniería es ciencia aplicada. La medicina tampoco, la medicina siendo tan importante y todo eso, no es ciencia. Es una rama de la ciencia biológica, ¿no? Es una aplicación, es una rama. No es una rama de la biología, la medicina. No, sí, porque la medicina utiliza también otras ciencias biológicas. No es una rama, porque la medicina tiene otros aportes que no son solamente de la biología. La medicina tiene cosas que no son de biología, anatomía. Ahora con el avance de las ciencias físicas y la tecnología médica, es aplicación de muchos aspectos de tipo tecnológico, inclusive matemático, ¿no? A la medicina. Entonces la medicina no es una hija directa y exclusivamente de la biología. Entran otras cosas, la química, como te estoy dando el ejemplo, no solamente cosas propias, como la biología, como el cortar, suturar. Tiene mucha importancia, y sin embargo la medicina, con todo lo importante y toda la disciplina tan fuerte que tiene, la medicina no es ciencia. Entonces si nos vamos a, claro, vamos reduciendo, entonces claro, no es ciencia, pues la antropología es una disciplina, un proceso, ciencia, si tú tienes que reducir la ciencia, solamente son las matemáticas. La lógica tampoco es exactamente ciencia, ¿no? Método deductivo, pero no es exactamente ciencia. La lógica, y además... Porque en sí misma es deducción pura. El uso de todo el método científico como tal solamente se ajusta a cuatro ciencias. A cuatro nada más. Matemáticas, química, física y biología. Y bioquímica, que es una mezcla en realidad de biología con química. Eso tiene de los dos. La lógica es fundamentalmente es de tipo de inferencia y es una abstracción, es fundamentalmente de abstracción. Es método puro, abstracción pura, y la ciencia debe descubrir. Tiene que experimentar, es fundamentalmente experimental la ciencia. Entonces, no, pero la experimentación ya quiere decir que es un método inductivo. Y la ciencia puede ser método deductivo e inductivo. La matemática no necesariamente puede ser experimentada, es el método deductivo. Es que la matemática se experimenta, pero tiene sus propios métodos de experimentación. Es más deductivo, mientras que la química es inductivo. Claro. Sino que según tu estudio... Y sobre lo que se va descubriendo, porque tanto en química, en física, se van descubriendo nuevas leyes y normas. Yo no estoy de acuerdo con tu teoría. Para mí resucitar a Florentino Ameghino, pero en vez del nombre de la Patagonia, pero yo tampoco, pero lo podría poner como una tesis. ¿Y dónde aparecieron los indios en América entonces? Apareció uno en Estados Unidos y vino acá hasta el Perú. Pero para esas cosas... ¿En dónde apareció? ¿En el Perú o en Estados Unidos para que vino al Perú? ¿Cómo? O sea, las diferentes etnias aborígenas, por ejemplo, los Sioux, los Cheyenne, los Aymaras en Puno, ¿cómo lo relacionas tú? ¿Dónde aparecieron? ¿Dónde apareció el primero? ¿El primero? Cada uno apareció en su zona de territorio. Entonces hay varias especies en América. En América. Entonces tú dices que aparecieron en América independientemente. Claro, en varios sectores. O sea, hay como una... Ya no una evolución, tú retrocederías a otro tipo de pensamiento, sino lo que se llama generación espontánea. Pero jamás he encontrado ninguna especie de lo que se llaman especie primitiva. No ha evolucionado, pero no ha aparecido los primates grandes, el creacionismo, el gorila, los antropomorfos, ¿no? Sí, esos antropomorfos, digamos. Ese tipo de primates solamente existen y son originarios del África, ¿no? Entonces yo digo, si el hombre es propio, acá hay otro tipo de primates.
O sea, hay monos. Mira, hay monos. ¿Cómo es la selva? Y monos pequeños. Ya. ¿Cómo es la selva? Del mundo. Acá se le llaman monos del nuevo mundo. Y son pequeños. Sí, son pequeños. Son monos. O sea, ¿son simios? Los de acá. No son simios. Claro. Los monos son monos. Son monos pequeños. Eso. Mira, ¿cómo es la selva de nosotros? ¿Cómo es la selva del Ártico? ¿Cómo es la selva? Bueno, la selva tropical, pues las selvas tropicales son muy... No, la de las... Pero el hombre no aparece en la selva tropical. El hombre aparece en las sabanas. Mira, el hombre... la selva... El África Oriental, me refiero. La selva del África es una selva diferente a la selva amazónica. La selva amazónica prácticamente es un pantano, donde lo que más impera es las especies arborícolas. En la selva del África, son sabanas, son llanuras. Ellos tienen África tropical, también tienen monos chicos. En el Congo, por supuesto. En el Congo, en la parte que da de Ecuador. Todo lo que es el río Congo, pero que está en la parte sur de Nigeria y el Camerún, pero muy eso es tropical. Pero es como la Amazonas. Pero muy chica, es húmeda. Es muy chica. Y efectivamente, eso también tiene sus monos chicos, también que están ahí. Claro. Acá son los monos chicos. Nunca ha habido, pero te estoy explicando ya por qué, porque nuestra selva es puro árboles, son pantanos. Pero no está como océano. Sabanas también hay acá en Sudamérica. Ándate tú a Colombia, ándate a Venezuela, al sur de Venezuela y el oriente colombiano. No solamente son sabanas de cordillera, es otra cosa. Son sabanas, de cordillera, la sabana donde está Bogotá. No, Bogotá es una sabana. Sí, es una sabana. No, es una mesita. Una sabana. Sabana se llama. No es sabana. Sabana es más sabana. Canción. Mira, yo, de verdad, Bogotá es una meseta que tiene 1500 metros de altura. No, 2300. ¿Cómo va a ser sabana? Sabana es una meseta, la meseta de Cundinamarca. Sí, la meseta es la meseta. Pero sabana tiene que ser a pero sin. Es una meseta grande. Ya, y que es plana todo, o sea, por eso ahí está la ciudad de Bogotá. Parece que los animales son propios de cada sitio. No dejo probar, también pudo haber bajado todo el continente y irse al sur, ¿no? Si había no lo hizo. Muchas especies podrían haber bajado igual, ¿no? Ciervos grandes, los alces también podrían haber bajado, pero cada cual es en su sitio. Eso es lo que no escapa el hombre, ¿no? Pero yo le explico a él, algunos no bajan. Yo respeto la parte descriptiva de los antropólogos, ¿no? Quizás están para medir la forma antropomorfa de los seres vivientes, pero no pueden decir cómo fue una evolución, porque eso tiene que ver también con parte biológica, ¿no? Los animales son propios de cada sitio también. Las llamas son de esta cordillera, que esta cordillera tiene 250 millones de años, más o menos, de tener la de los Andes. Las llamas desarrollaron, se adaptaron y son camellos. Y los camellos son animales de climas extremos. En los desiertos, en la zona fría, de la parte no muy aislada hacia los polos. Los camellos, por ejemplo, son de las zonas desérticas, ¿no? Y nosotros tenemos acá en la cordillera y son de características parecidas, que soportan climas extremos, ambos camellos, pero diferentes porque pertenecen al sitio donde desarrollaron. Es como, por ejemplo, los marsupiales de Australia, ¿no? Se habla de los marsupiales, cómo tienen esos animales que no hay en otra parte. Lo que ocurre es que no habían depredadores como en el resto de otros sitios. Ha habido marsupiales en otras partes que han desaparecido por la depredación de otras especies, ¿no? Los marsupiales desaparecieron, los marsupiales existieron en todo el mundo. Sí, desaparecieron por los depredadores. No, por los placentarios. Sí, no, estaban más capacitados para sobrevivir y los placentarios sustituyeron a los marsupiales. Claro, pero en Australia no pasó eso porque era una isla. No tuvo depredadores. No, los placentarios no llegaron ahí. Claro, pero te digo, no los ocuparon. Los depredadores. Ahora ya han llevado perros, cosas que ya no. No solo depredadores, sino puede haber un mismo animal que no sea depredador, pero por ser placentario va a tener mejor descendencia y va a ocupar el hueco de él.
y va a acabar con el alimento que él también eso, come. Esos son porque depredadores. Porque, no, el depredador es que se lo come. No, el depredador termina al de menos capacidad. Depredador es la persona que depreda y mata al otro. Me refiero a que... El ser vivo. Me refiero a que ese placentario está puede tener una descendencia más segura que el marsupial. Entonces, come todo ese alimento, ocupa el sitio y el otro tiene menos capacidad de sobrevivir, es decir, una menor descendencia hasta desaparecer. Como no tenían la competencia, no depredadores, no tenían la competencia de los placentarios en Australia, se quedaron los marsupiales.